Gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Everybody's Changing the King. Este temazo lo vamos a ver en una parte y diría que la dificultad está entre intermedia y difícil. Muchas gracias a Diego Herrero que facilitó este tutorial y también a todos los patrons que están ayudando a este canal mes a mes. Recuerden que si quieren colaborar está el link en la descripción del video, patreon.com/NachoPozo, en donde encontrarán 5 beneficios. Van a poder acceder a las votaciones mensuales, a la partitura, a la letra y los acordes, al archivo MIDI y también a los MP3. Por último, los invito a seguirme en las redes sociales, estoy como Nacho Pozo Piano. Un abrazo grande y vamos con el tutorial. Bien, gente, acá tenemos la forma de la canción. La tonalidad es Do mayor, el tempo es 94 BPM y el compás es 4 cuartos. Las versiones en las cuales me basé principalmente son la original, pero sobre todo un acústico que hicieron en Radio Verónica. Pueden googlearlo, pueden buscarlo en YouTube y ahí van a ver que está muy claro lo que hace el piano, aunque no creo que sea lo mismo que hace en la versión de estudio, ¿no? Porque suena todo mucho más cargado y con más cantidad de teclados. En cuanto al sonido, bueno, voy a explicar el tutorial con el sonido del CP80, que está con un poco de chorus, con un poco de drive, y es el mismo sonido que utilicé en Somewhere Only We Know. Me pareció bastante apropiado este sonido porque suena bastante al estilo King, pero también pueden tocarlo con piano y va a sonar perfectamente bien. Bien, lo difícil de esta canción va a ser tocar estos ritmos, por ejemplo. De manera pareja, porque tenemos síncopas con semicorcheas y se complica bastante, por eso es que recomiendo el uso del metrónomo. Bueno, vamos a comenzar con el Do mayor del comienzo y vamos a caer con Mi Sol Do en derecha con 1, 2, 5 y quinto en Do en izquierda. Luego la izquierda toca pulgar en Do. Luego la derecha, pulgar en Mi. Es decir, que hasta el momento tenemos. Luego cae el Sol en la izquierda. Otro Do en derecha. Y después el Do en la izquierda. Es decir, que la izquierda hizo esto. Ta, 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 ta. Y la mano que hace la rítmica compleja es la derecha en toda la canción. Fíjense el ritmo. Ta, un, ta, un, ta, un. Recuerden que los planos son muy importantes. La izquierda tiene que sonar considerablemente más baja que la derecha. Y sobre todo, estas dos notas. Porque el bajo sí está bueno que tenga presencia, ¿no? Eso van a tener que estudiar. Una última vez. Bien, ese es el Do mayor. Luego tenemos un Do max 7 y hacemos lo mismo, pero caemos primero con Mi, Si en derecha con 1 y 3, y la izquierda hace lo mismo.
do abajo, do arriba, después pulgar en derecha, en mi, sol en izquierda, si en derecha y do arriba. Bien, estos dos acordes conforman el primer compás. Cada compás, recuerden que tiene cuatro tiempos. Entonces, el do y el do max 7 sumarían cuatro tiempos en total. Bien, toco el primer compás una vez. Sería bien lento. Bien, acá yo caigo primero con 1 y 4 en realidad y después pongo el 3 acá. ¿Por qué? Porque el segundo compás cae con este do. La rítmica va a ser la misma, gente, ¿eh? Y la izquierda también va a ser la misma. La izquierda va a ser dos veces, en el do y en el do max 7 otra vez, pero ahora con estas notas en derecho. Mi, sol, mi. Después cae nota aguda en izquierda. Mi en derecha. Sol en izquierda. Mi en derecha. Do. En izquierda, perdón. Bien, y luego tenemos un do max 7 igual que el do max 7 anterior. Bien, entonces el segundo compás nos queda así. Ta, un, ta, un, ta, un. Do max 7, ta. Bien, estos dos compases que acabo de explicar los vamos a llamar numeral 1, que van a ir apareciendo en distintos lugares de la canción. Es muy importante que estudien bien a fondo este numeral 1, porque también les va a dar la rítmica necesaria para tocar el resto de la canción también. Entonces tenemos numeral 1. Vamos con el tercer compás, Fa max 7, vamos a caer acá. Quinto en Fa en izquierda, Mi lado en derecha. Fa arriba, en izquierda, luego Mi en derecha, Do en izquierda, Do en derecha y Fa en izquierda. La izquierda haría esto y la derecha el ritmo complejo. Ahora tenemos un Fa max 7 sostenido 11. Bueno, el sostenido 11 sería el Si natural. Y vamos a caer con esta disonancia. La tónica y la oncena aumentada de este Fa max 7. Luego cae el Fa arriba en la izquierda. Mi, Do en la izquierda. Si en derecha. Y Fa. Entonces. Bien, fíjense que en este tercer compás tuvimos dos acompañamientos. Y la derecha. Bien, tienen que practicar mucho esa rítmica, gente. Bien, ahora tenemos en el cuarto compás un Fa max 7 también, pero vamos a comenzar con el Mi arriba. Después cae el Fa de arriba en izquierda, que va a ser lo mismo. Luego el Mi abajo. Luego el Do, después el Mi una vez más y el Fa en izquierda. Entonces, ta, un, ta, un, ta, un, que en definitiva es la rítmica de toda la intro, ¿no? Ta, un, ta, un, ta, un. Y luego lo mismo que hicieron en el anterior, Fa max 7 sostenido 11. Bien, así termina el primer renglón de la intro. Vamos a comenzar desde el Fa max 7. Tenemos Fa max 7, sostenido 11, otra vez Fa max 7, sostenido 11. Bien, es muy importante acentuar las notas de la melodía, que serían Do, Do, Si, Si. Sí.
Esas son las notas más importantes y que más hay que acentuar. Entonces todo el primer renglón nos va a quedar así. Fíjense que la izquierda hace... Y después con fa lo mismo, cuatro veces. Recuerden que estas notas, con el 2 y el 1, tienen que sonar muy bajas. Vamos con el re menor 7, segunda línea. Caen manos juntas. Tenemos fa, la, do en derecha con 1, 2, 4, en izquierda, quinto en re. Después cae el re en izquierda agudo. Y luego la derecha, pulgar en fa. Después otro re más en izquierda. Y el do arriba en derecha. Finalmente, un último re en izquierda. Es decir que ahora cambia el acompañamiento en la izquierda. Hace... Hacemos esto. Entonces, manos juntas, re menor 7. Bien, ahora se convierte en un re menor 6. Hacemos la sexta, que es el si. Después cae nota aguda, fa, nota aguda, si, nota aguda. Bien, entonces el primer compás del segundo renglón nos queda así. Muy bien, luego tenemos un G7, siguiente compás, que ocupa todos los cuatro tiempos. Caemos con octava en fa, en derecha y en izquierda, el sol bien grave. Luego, sol agudo, fa, en derecha. Luego, sol agudo una vez más en izquierda, fa arriba y otro sol. Fíjense. Y luego si. Si en derecha. Sol grave otra vez. Luego, otra vez el bajo agudo. Fa, izquierda, si, izquierda. Entonces. Vamos a repasar un poco la rítmica de la derecha, que sería siempre igual, ¿no? Tenemos. Bien, y luego tenemos el numeral 1 al final, que hace lo mismo que el comienzo. Bien, la izquierda va a ir cayendo a tierra. Tan, tum, tan, tum, tan, tum, tan, tum, tan. Y encima hacemos... Esa sería nuestra intro, gente. Recuerden que los dos primeros compases y los dos últimos compases son iguales porque son el numeral 1. Vamos a pasar ahora a la estrofa y tenemos acá también otros ritmos complejos. Aclaro que, claro, como no es la persona que canta la misma que toca el piano, tenemos unos arreglos muy difíciles de cantar si hacemos los arreglos originales, ¿no? Obviamente. Fíjense este ritmo que tenemos al comienzo de la partida 1. Cantar encima de eso, la verdad es que es bastante complicado. Cualquier cosa, gente, si quieren simplificar y cantar encima, pueden hacer el típico acompañamiento que expliqué mil veces, que es acorde, dos veces con derecha, nota más grave y nota del medio. Es decir, con este ritmo, ¿no? Ta, 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 ta. Y así van haciendo todas las armonías por su cuenta, como ustedes quieran, pero con ese ritmo ya es mucho más fácil de cantar, ¿no? Bien. Pero bueno, vamos a hacer el arreglo original. Tenemos You Say You Wonder, un do mayor. Sol, do, mi en derecha, 1, 2, 4. Quinto en do, caen manos juntas. Luego, sol, sol, en derecha. Ta, 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 es ta, 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 un. Y enseguida el pulgar en la izquierda. Ta, 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 un.
y luego el do central. Tan, ta, tan, tan. Bien, para terminar tenemos otra vez el bajo grave en izquierda junto con el sol en derecha. Luego sol agudo en derecha. Y luego doble do. Y después tenemos un sol en derecha y enseguida un sol en izquierda. Ahora les explico bien la rítmica. Tan tu tan tan tun tan tan tun tan tu tan tan tun tan tan tun. Esa es la rítmica de la derecha, ¿no? Y la izquierda hace. Esta es una nota de relleno que pueden no hacerla si quieren, que dura simplemente muy poco, una semicorchea. Tan tu tan 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 taca tan tu tan tan tun tan tan taca taca. Eso al final. Pero esta nota pueden quitarla. Bueno, tenemos lo mismo en el siguiente compás donde está el dividido. El dividido significa que tenemos el mismo acorde nuevamente y esta vez es con el mismo arreglo. Entonces, dos primeros compases de la partida 1. Bien, a este ritmo lo vamos a ir repitiendo, gente. Tenemos un Fa 5. ¿Qué es el Fa 5? Es un Fa sin la tercera, simplemente tocamos la primera y la quinta. Bien, ahora tenemos el mismo ritmo de antes, pero con estas notas. Do, fa, fa, do, fa, fa, do, fa. Y la izquierda va marcando el pulso. Y tenemos que hacer lo mismo dos veces. Ahora lo paso a explicar en detalle. Tenemos do central en derecha con dos, o con tres, como quieran. Y la izquierda, fa. Luego, ta, 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 un. Y después cae este do. Ta, 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 un. Después, do central otra vez en derecha. Después, fa y do nuevamente. Perdón, doble fa. Después, fa arriba. Y finalmente, do fa. Entonces, el fa 5 nos queda. Bien, así concluye nuestra primera línea con un do mayor que tiene dos bases iguales y un fa 5 con dos bases iguales. Muy bien, luego tenemos un re menor 7. Bien, la derecha se va a conservar exactamente igual en But When I Think About It. Tenemos. Hacemos lo mismo en derecha, pero a la izquierda hace re, 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 re. Bien, luego tenemos un G7 y hacemos fa, re, si y el bajo en sol. Ta, 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 un. Y el sol cae después. Pulgar. Fa otra vez en derecha. Ta, 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 un, ta. Tan, ta, ta, un, ta, un. Después cae el sol otra vez. Después cae re, fa, do. Y una vez más, el re, fa, do, pero con el sol de arriba. Bien, entonces, ¿cómo nos queda el G7? Bien, y luego tenemos el numeral 1 para terminar. Y en el segundo renglón entonces nos queda así. Bien, gente, voy a tocar la parte A1 completa a velocidad media. Sería. Pasemos a la parte A2. Tenemos lo mismo que en la parte A1, pero en vez de arrancar en este do, vamos a comenzar con este do, con estas notas.
nos vamos a ir un poco más arriba. Y en vez de hacer este Fa 5, vamos a hacer este Fa 5. Es decir que la derecha se va a ir un poco más a la derecha. Tenemos acorde número 1, Do mayor, You're aching. 1, 2, 3 en Do, Mi, Sol en derecha. Y al mismo tiempo el Do con quinto. Luego Do, Do, Ta, 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 un. Y este Do en la izquierda. Y después el Sol en derecha. Tan, tu, tan, tan. Luego doble Do, Do arriba, Do con Sol. Y después Do y Sol. Tan, ta, tan, 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 taca. Tan, ta, ta, un, tan, ton, tan, tan, taca. Esto va por dos. Bien, ahora caemos acá. Fa 5 en I can see the pain in your eyes. Lo mismo, también. Pero esta vez el Fa haría Fa y Fa arriba en la izquierda. Primero dedo 2 en derecha con el Fa grave. Después Do Do. Y después el Fa agudo. Ta 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 un. Después Fa en derecha. Ta 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 un ta. Luego Fa con Do. Do arriba. Ta 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 un ta tun tan. Y finalmente Fa y Do junto con este Fa. E inmediatamente este Do. Ta ta ca. Ta ta ca. Ta ta ca. Tan ta tan 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 taca, tan ta tan 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 taca. Bien, entonces el primer renglón tocado bien lento en esta parte de A2 nos queda así. Ahora en el segundo renglón, la derecha queda igual, pero la izquierda baja dos teclas blancas. Finalizando en este La. Y este es el acorde de Re menor 7. Tan, ta, tan, 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 taca. El G7 nos queda igual al G7 de la parte A1. Era así, Sol con Fa, después Re, Si, Ta, 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 Un, cae este, después Fa, Tan, Ta, Ta, Un, Ta, Un, después Sol abajo, Re, Fa, Do, y el Sol arriba. Tan, Ta, Tan, Ta, Un, Chan, Chan. Bien, entonces, ¿cómo nos queda el Re menor 7 y el G7 del segundo renglón? Ta, 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 un, ta, tu, ta, tun, ta, ca, tan, tu, tan, tan, un. Bien, y ahora, gente, entramos en lo que sería el numeral 2, que sería con La menor. Preparen estas tres notas con la derecha, Do, Mi, Do. Y en la izquierda preparen La, Mi, La. ¿De qué manera vamos a usar estas notas? Bien, caemos primero con Mi, Do en derecha junto con el La de la izquierda. Después Do Mi, Ta Ta Tan, Ta 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 Un. Después cae el 2 en el Mi en izquierda, Ta 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 Un. Después otra vez Mi Do. Y después el La en izquierda. Entonces Ta 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 Un Ta Un. Ese es el ritmo. Ta 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 Un Ta Un. Ta 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 Un Ta Un. Después es lo mismo, exactamente lo mismo, pero este dedo, el quinto, lo bajamos al Si. Bien, ese es el La menor Add 9. El La menor era así. Y el La menor Add 9. Y ahora otra vez. Así nos queda el numeral 2, gente, sería. Bien, toco el segundo renglón completo de esta parte A2.
toco la parte A2 completa. Creciendo ahí a medida que pasa el numeral 2 para llegar a la parte B con más volumen. Bien, gente, como pueden ver, los ritmos son bastante complicados. Vamos a pasar a la parte B1 y vamos a tener algunos acordes por cada compás. En realidad hay un acorde base, por ejemplo, el primer compás tiene el acorde de Fa, el segundo compás tiene el acorde de Sol, el tercero tiene el acorde de Do. El tema es que el tecladista de King, que realmente es un genio, va pasando por... pasa por la segunda, vuelve, después en el sol mete la cuarta, después mete la séptima, en el do cae con la cuarta, y después en el fa agrega la segunda. Entonces va metiendo todo el tiempo alguna tensión y bueno, decidí poner eso en el cifrado. Pero bueno, vamos a ir explicando compás por compás. Tenemos primero un fa mayor y vamos a caer acá. Fa grave en izquierda con dedo 5, fa la do en derecha. Con 1, 3, 5. Ta, ta, ta. Y tenemos después pulgar en fa y otra vez el acorde. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Y ahí ya cae el pulgar en la izquierda. Lo convertimos en un fa sus 2 porque ahora tocamos la segunda en lugar de la tercera, que es el sol. Fa, sol, do. Ta, ta, ta. Ta. Luego tenemos otra vez el bajo grave. Con el mismo acorde en derecha, luego fa la do y finalmente otro fa la do con el fa agudo. Fíjense que a lo largo de la canción la izquierda no hace más que marcar el pulso y los tiempos más fuertes, la derecha es la que genera todas las síncopas. Ta ta ta, ta 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 ta. Memoricen ese ritmo. Ta ta ta, ta 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 ta. Ta ta ta, ta ta. Ese es el primer compás que incluye los acordes de fa y fa sus 2. El segundo compás tiene un sol mayor primero. Con 1, 2, 4 tocamos re, sol, si, izquierda, sol. Y luego pulgar y otra vez la derecha. Ta, 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 y después otra vez el sol, pero arriba, ¿no? Luego lo convertimos en un sus 4. ¿De qué manera? Con la cuarta, que es el do. Cambiamos la tercera por la cuarta. Ta, ta, ta. Ta. Ahora bajo grave otra vez. Mismo acorde en derecha. Pulgar en re. Ta ta ta, ta ta ta. Y finalmente llega nuestro querido G7. Con re, fa, si y luego el re. Y el bajo, en vez de ser acá abajo, va a ser arriba. Fíjense que la izquierda hizo esto nada más. 2, 3, 4. Bien, toquemos los dos primeros compases para que vaya quedando este ritmo grabado, porque es todo memoria esto. Bien. Uno de mis acordes preferidos de esta canción, este 2 sus 4. Me encanta cómo suena esto. Me encanta cómo suena. Tenemos fa, que es la cuarta, sol y do, con 1, 2, 5. Cae el do abajo. Luego, fa. Y después otra vez el acorde. Ta, 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 Después el pulgar. Después, mi sol do. Ta, 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 ta. Y después tocamos do abajo, mi. Bien, vamos hasta ahí. Tenemos ta, 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 ta. Acá se convierte en un do en el momento en que llega el mi, ¿no? Entonces tenemos do sus 4, do, bajo grave, mi, y luego manos juntas, mi sol do, y un mi más. Fíjense el ritmo entre este do sus 4 y este do mayor del tercer compás. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Bien,
bien, luego en I'm tenemos un Fa 5. Vamos a caer con manos juntas. Do, Fa, Do. Con el bajo grave. Luego, pulgar. Y derecha otra vez. Mismo ritmo que hacemos siempre, ¿no? Ta, 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 un. Y el bajo agudo después. Ta, 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 un. Ahora lo convertimos en un Fa sus 2 con el Sol. Tocamos Do, Sol, Do. Ta, 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 un, ta. Ahora otra vez el Do, Sol, Do con el bajo grave. Después nos movemos de vuelta al Do, Fa, Do. Y finalmente Fa arriba y Do, Fa, Do. Bien, fíjense, lo voy a tocar bien lento. Último compás, Fa 5 y Fa sus 2. Ta, 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 un. Ta, 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 un. Ta, 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 ta. Vamos a tocar el primer renglón entonces de esta parte B1, gente. Tenemos. Bien, vamos con el segundo renglón. Tenemos ahora un ligero cambio de ritmo, fíjense. Ta 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 ta. Antes hacíamos esto. Ta 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 ta. Bien. Re menor 7. Cae manos juntas. Quinto en re en izquierda, Fa la 2 en derecha. Luego pulgar en derecha. Luego Fa sol 2. Luego pulgar arriba en izquierda. Ta, ta, ta. Y después Fa en derecha y Fa la 2. Fíjense el ritmo de esto. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Un. Después el re grave. Después Fa. Fa la 2 con el re agudo y un Fa más en derecha. Bien, la izquierda no hizo más que marcar el pulso. Un, dos, tres. Y la derecha hace. Bien. Luego tenemos un Sol mayor y vamos a hacer esto. Mismo ritmo. Ta, 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 ta. Solo que lo terminamos con la cuarta, con el Re, Sol, Do. Fíjense, caen manos juntas, Sol abajo en izquierda, Re, Sol, Si en derecha. Luego Re y Re, Sol, Si. Ta, 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 un. Después el bajo agudo. Re. Perdón, iría Re, Sol, Si otra vez. Ta, 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 un. Y después Re y Re, Sol, Do. El segundo renglón completo. Bien, vamos con el tercer renglón. I try to stay awake. Mi menor, vamos a caer con manos juntas. Mi, Sol, Si en derecha, 1, 2, 4. Mi en izquierda. Luego Mi en derecha. Ta, ta, ta. Otra vez el acorde. Y arriba el pulgar. Ta, ta, ta. Después pulgar y Mi, Sol, La. Ta, 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 ta. Acá juega con la oncena del Mi menor. Ta, 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 ta. Luego caen manos juntas. Mi, Sol, La con el Mi grave. Mi. Y finalmente en el cuarto tiempo lo convierte en un Mi menor 7, que es el Mi menor 7 de la palabra AND. La séptima es el Re. Fíjense bien cómo es este Mi menor y Mi menor 7. Primer compás del tercer renglón. Ta, 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 ta. Bien. Luego tenemos un La mayor.
Y también va a pasar que en el cuarto tiempo va a agregar la séptima. Caemos primero con 1, 2, 4 en mi, la, do sostenido en derecha, en izquierda la. Luego mi y después mi, la, do sostenido. Ta, 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 un. Después pulgar arriba en izquierda. Después pulgar y otra vez el acorde. Ta, 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 un, ta, ta. Ta, 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 ta. Después jugamos con la cuarta, que es el re. Mi, la, re. Junto con el bajo grave. Después pulgar y después mi, sol, do sostenido, junto con este la, seguido de un mi. Fíjense el ritmo. Bien, entonces el tercer renglón nos queda así. En el cuarto renglón tenemos Everybody's Changing. Vamos a hacer un re menor con cuatro notas en derecha. Re, fa, la, re. Cae el re grave en izquierda. Después re, la. Ta, 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 un. Y después el pulgar en izquierda en re. Ta, ta, ta. Y otra vez el acorde completo. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Luego bajo grave, otra vez el acorde. Y finalmente, queda el bajo agudo y le agregamos la séptima al re menor en el cuarto tiempo otra vez. Ta 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 ta. Everybody's changing and I don't feel the same. Tenemos un sol mayor con re, sol, si, bajo grave. Ta ta un. Ese es el ritmo. Ta ta un ta. Y después otra vez. Tenemos tres veces el acorde en derecha. Ta ta un ta un. Y otra vez el bajo grave. Ta ta un ta un. The same. The same. Tenemos un G7 sus 4 con re, fa, do. Bien, entonces ¿cómo nos queda el sol y el G7 sus 4, últimos dos acordes de esta parte B1? Muy bien. Bueno, gente, vamos a tocar toda esta parte B, que obviamente va a requerir muchísimo estudio. Espero que puedan entender bien las fórmulas rítmicas. Tenemos primera línea. Tercera. Cuarta. Bien, pasemos a la inter 1. Bueno, esta inter tiene el numeral número 1, que ya lo vimos. Solo que en el último do max 7 de este numeral 1 vamos a hacer un pequeño cambio, gente. Vamos a caer acá, como siempre. Do arriba, mi, esto va como siempre, ¿eh? Pero ahora viene un re, después sigue el si final de la derecha y un re sostenido de paso. Entonces tenemos bien. Sería así, tocado bien lento. Numeral 1. ¿Por qué? Porque estos dos bajos son de paso para caer acá. Y tenemos en el segundo renglón un Mi 7 o Mi 3. Es decir, Mi 7 sin la tercera. Y nos quedan estas notas. Vamos a caer con manos juntas. Re en derecha con octava. Mi en izquierda con quinto. Luego pulgar en mi. Y pulgar en re en derecha. Ta, un, ta. Ta, un, ta. Y después el si
en izquierda. Ta, un ta, un. Ta, un ta, un. Ese es el ritmo. Y luego la octava otra vez en derecha. Fíjense. Ta, un ta, un ta. Ta, un ta, un ta. Ta, un ta, un ta. Bien. Tienen que hacer ahora lo mismo, pero acá. Es decir, cae manos juntas, el si en derecha, pulgar, pulgar en derecha, el si otra vez en izquierda y la octava. Entonces el primer compás del Mi 7 o Mi 3 nos queda así. Y eso va por 3 porque se toca dos veces más, como está en los divididos. Fíjense, una vez, segunda vez, tercera, y finalmente hacemos lo mismo pero subimos, cae la octava en fa, es la misma fórmula rítmica, gente, sería fa con el sol abajo, después pulgar, pulgar, después el re en izquierda, y luego lo mismo con el si. Ta, un ta, un ta, ta, un ta, un ta. Bien, voy a tocar entonces la inter 1 completa, numeral 1, pero con el ligero cambio. Ahora tenemos la parte A3 que suena más suave y tiene un ligero cambio armónico en el segundo compás. Tenemos primero un arpegio en derecha con sol do mi y la izquierda toca do. Ta 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 tan. Luego un arpegio ascendente. Es decir, arpegio rápido y luego sol do mi. Y en el momento en que cae este do central en la izquierda. Y después finalmente sol do. Ta 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 tan. Ese es el primer compás. Luego lo convertimos en un Do Max 7 y aquí está la rearmonización interesante que no pasaba en las dos estrofas anteriores. Sol, Si, Mi. Ta, Do central. Derecho otra vez. Ta, 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 ta. Después Sol, Sol. Ta, 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 ta. Entonces, You come from, you suddenly disappear. Fading tenemos un Fa Max 7 con La, Do, Mi, La, forma de arpegio rápido si quieren, con bajo en Fa, este Fa un poco más agudo, luego el Fa de arriba y la derecha toca La, Do, Mi, ta, ta, tan, ta, tan, ta, ta, tan, ta, tan, esa es la rítmica. Bien, pero tenemos otro compás más en la palabra light de este Fa Max 7 y hacemos. Ta 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 ta. Sería do la la. Do la la mi do la. Y en la izquierda hacemos Fa primero. E inmediatamente después de este La, rápidamente cae este Fa. Tan ta ta un. Esto marca la tierra. Ta 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 un tan ta ta tan ta ta un tan ta ta. Entonces, ¿cómo nos queda el Fa Max 7 completo? Muy bien, entonces toco el primer renglón completo de esta parte de A3. Tenemos. Segundo renglón, re menor 7, lado fa en derecha, re en izquierda en octava, manos juntas, repetimos la derecha y luego la do, ta, 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 misma fórmula rítmica para el G7 que sigue, ta, 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 con
fa, si, re. Fa, si. Entonces, 'cause everybody's changing and I don't feel right. Bueno, y luego viene el numeral 2. Bien, toco la parte de A3 completa entonces, gente. Ta 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 tan ta tan ta ta tan ta tan ta ta tan ta tan tan ta tan tan ta tan chan chan ta tan chan chan ta tan tan ta 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 tan ta 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 tan. Bien. Tenemos la parte B2 que es igual a la parte B1. Luego tenemos la inter 2. Bueno, la inter 2 es como una intro, en realidad. Es igual a una intro. Tenemos... Y ahora, en donde dice diferente a partir del la menor, vamos a hacer esto. Tenemos... Si, do, mi. Junto con el quinto en la en izquierda. Y después mi con dos en izquierda, la con uno en derecha. Taca ta. Taca ta ta ta. Y después pulgar y si mi. Taca ta ta ta. Taca ta ta ta. Esa es la rítmica. Taca ta ta ta. Taca ta ta ta. Bien, ahora tenemos el mismo ritmo, pero comenzando con mi, do mi, perdón, en derecha. Pues cae el mi en izquierda, si mi, pues la y do mi. Entonces, el primer compás del la menor, donde dice diferente, sería así. Ahora pasamos a hacer octavas en la derecha. Tenemos re junto con el la. Mismo ritmo de antes. Ta, después mi, do. Ta, ca, ta. Después la en izquierda y re. Ta, ca, ta, ca, ta. Ta, ca, ta, ca, ta. Bien, entonces hasta el momento tenemos... Fíjense que siempre el mismo ritmo. Taca, taca, ta, taca, taca, ta, taca, taca, ta. Y ahora viene mi, fa, sol. Pero a la izquierda ahora va a ser tan, 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 tan. Cuatro veces de la, mi, la. Tenemos manos juntas. Después cae otra vez la izquierda. Después el fa. Otra vez la izquierda. Después el sol. Y... esto queda al mismo tiempo, fíjense. Al último caen juntas. Ta, un, ta, ta. Caen juntas en la primera y en la cuarta vez. Bien, toco la parte diferente, bien lento, en la menor. Bien, voy a tocar entonces la inter 2 completa. Después caemos acá, que es un salto bastante complicado hacer. Tener que practicarlo mucho porque después empieza la parte B3 con este acorde. Bueno, la parte B3 va a ser igual a la parte B1 también. Y finalmente tenemos la coda, gente. Bueno, la coda sería simplemente el
numeral 2 y luego Everybody's Changing and I Don't Feel the Same. Ahí hacemos los últimos 4 acordes del estribillo. Últimos 4 acordes del estribillo y el do para terminar. Un do final, si quieren lo pueden hacer así, con sol do mi. Entonces, ¿cómo sería la coda completa? Bueno, gente, no es un tema fácil realmente, pero bueno, espero que les haya sido útil y nos estamos viendo con otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.